De los juguetes sexuales, ¿quién será mejor? ¿Un bien grande, mediano o uno pequeño que sea bien juguetón? ¿Qué tal jugar con los huevos vibradores? Los huevos masturbadores para hombres. Ay, ¿qué se dice de los lubricantes saborizados? Y esos calienticos. Deliciosos. Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Lina Betancourt, su asesora sexual. Y bueno, como ustedes pudieron ver, Carla es un nuevo personaje y es aquella que acabaron de ver en ese video intro. Entonces, quiero comentarles de que ella va a aparecer de vez en cuando en los videos para hacer aquellas preguntas que muchos no se atreven a hacer. Entonces, la idea es que ustedes se logren identificar con ella y obviamente, pues, ustedes nos sigan haciendo las preguntas con sus dudas porque ella es la que las va a transmitir y obviamente yo les estaré dando Carla la respuesta. Carla sería como esa mujer interior que tienen muchas e incluso pues va a reportar y a mostrar aquellas dudas que también puedan tener algunos hombres. Va a ser esa diva que tenemos todos por dentro. Entonces ya espero que de verdad se logren identificar con ella, que les guste este personaje y si quieren saber muchos más sobre los temas que vamos a tratar, entonces recuerda darle like a los videos, compártelos y suscríbete si no lo has hecho, porque la idea es eso, que tú tengas la información. Además recuerda suscribirte a mi página web www.linabetancourt.com, porque allí vamos a estar con las últimas noticias al día y unos artículos bastante interesantes. Yo les había dicho que este año tenía muchas sorpresas para ustedes y bueno, ya casi llegamos a los 100.000 y eso me llena de mucha motivación para acelerar un poco todas esas ideas que tenía, como por ejemplo un libro que ya estoy casi que lo termino, así que espero que de verdad les guste cuando se los presente. También voy a tener mi propio consultorio virtual para aquellas personas que quieran tener como una consulta directa conmigo, porque obviamente pues muchas veces me escriben, pero la verdad por chat me queda muy difícil responder tantas preguntas y obviamente por los correos puede que me demore. Entonces podemos hacer una cita previa a través de, pues, de Skype, que la idea es también hacer las consultas a nivel internacional, y espero que de verdad además, estemos conectados. Además vamos a tener como que los temas sean algo interactivo, sí, que sea como algo más jovial, más divertido, que no suene como pura cátedra, porque la idea es eso, que nos divirtamos aprendiendo, mientras aprendemos, ¿sí? Obviamente con todas las preguntas que ustedes me hacen, yo también he aprendido y me gustan todas esas historias y todos esos testimonios que me cuentan, porque muchos me agradecen por todos los beneficios que les ha dado mi video y pues y bueno, y por eso quise incluir a Carla. Carla es un nuevo personaje que quiero que le dé como una temática diferente para que ustedes se sientan más allegados y puedan hacer sus preguntas y sean muy, muy atrevidas. Entonces ella es la que me las va a transmitir a mí y ustedes van a ver de qué manera ella lo va a hacer. Yeah, think you'll always get your way.